Buenos días, gente. Soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día estamos en Barcelona porque venimos a hacer un montón de cosas sobre temas de papeles y tal antes de irnos de vacaciones. Sí, vamos de vacaciones. Lo que va a pasar es lo siguiente: agarraremos nuestras cosas y nos iremos de viaje. Iremos a Francia. En un principio tenemos pensado irnos a Chamonix. Yeah. Uno de los mejores lugares, la montaña más alta de toda Europa, ¿vale? A recorrerla, dar la vuelta por Italia y pasar por Suiza y luego bajar de nuevo a España. Lo que pasa, esta semana hay conflicto, lluvias totales. Entonces, la próxima semana veremos si realmente podemos llegar a Chamonix o bien nos desviamos y vamos a otro lugar. Eso será sorpresa para ustedes. Ahora mismo hemos tenido la primera semana de recovery, estamos en la segunda semana. Bastante bien, muy bien, la recuperación ha sido perfecta, un poco de molestias realmente en la rodilla derecha, que es la que siempre me ha estado dando caña y la que he tenido dolor de caballo cuando estuve haciendo la carrera, pero por lo demás bien. Es un vídeo corto, ¿vale? Va a ser bastante corto, porque realmente había venido a Barcelona, no he tenido mucho tiempo esta semana de hacer muchas cosas, pero no os quería dejar sin que supierais qué realmente lo que va a pasar y que a lo mejor en estas dos semanas no subo ningún vídeo porque voy a estar de vacaciones. Entonces, siempre, hasta luego. Dios santo, está haciendo un calor brutal. Estoy grabando este vídeo por partes porque voy subiendo para mi curro, ¿vale? Me quedan, nada, unos 30 minutos. Uf, qué calor está haciendo en Barcelona, es increíble. O sea, vas caminando y te caen las gotas. Llevo las tetillas mojadas. Y es que no quería irme sin decirles entonces a ustedes que va a pasar esto, que vamos a estar haciendo lo que son vacaciones y que claro, seguramente no podréis vernos, ¿vale? Durante dos semanas solamente. Después de eso estaremos aquí siempre con ustedes. Así que me despido de ustedes, chavales, y que sepáis que la montaña está allá afuera y no en el sofá. Y siempre, siempre nos veremos en la montaña. ¡Hasta luego!